A ver, pues ya estamos otra vez aquí en la base militar, que ayer tuve unos problemas técnicos y se me grabó en baja resolución. No sé por qué la cámara se desconfiguró al entrar al recinto. No digo que sea por haber entrado al recinto, ¿no? Pero lo cierto es que todas las grabaciones... Fuimos antes a otro sitio abandonado y todas las grabaciones que grabé en otro sitio estaban grabadas en 1080 y aquí se grabaron en 640x250, una resolución así. Esto que veis aquí es un búnker que no se ha podido abrir desde que abandonaron el recinto. Este es el conducto de ventilación, voy a enseñaros. A ver, porque igual esto no está enfocando, ¿no? Efectivamente, no está bien enfocado. Ahora mismo estamos justo encima del búnker, lo cual mola un huevo. A ver si puedo subir sin mandarme la hostia. Esto sería el conducto de ventilación. Y a ver si con suerte podemos grabar qué hay aquí. Yo creo que no se puede. Esto sería con una interacción que va hacia el búnker, pero hay como una malla o algo. Lo veré ahora bien después, porque no me puedo meter yo aquí dentro. No entro. Como veis, esta puerta aún funciona, que sería para poder cerrar completamente la ventilación o... Y también como hay mucho polvo, pues no sé. Esta es la conducta de ventilación del búnker. Uy, casi me mando una hostia. Estas serían las columnas que habrá dentro del búnker, al cual no hay acceso, ahora os enseñaré la puerta, pero... Le he intentado abrir de mil y un maneras y no han podido. Así que... Está chunga la cosa para entrar. O sea, no voy a poder entrar dentro del búnker. Pero dicen que podría seguir habiendo armamento, porque esto tuvo que abandonarse de un día para otro. De hecho, aquí podéis ver la puerta del búnker, la cual, como se ve, se ha intentado abrir de todas las maneras posibles. Han traído gatos aquí, han destrozado los cierres, pero la puerta permanece intacta. A ver si consigo ir para atrás y mandarme una hostia, para que podáis verlo bien. Esta es la puerta del búnker de esta antigua base militar. Como veis, ahora os enseñaré bien, pero hay un vallado, un doble vallado de base militar. Y ahora os enseñaré la base para un cañón antiaéreo. Una garita, la cual ahora mismo está completamente desvalijada, se han llevado de todo y no hay nada, o sea, pero nada de nada. Imaginaros, viva Spain, ¿sabes? Spain Fury, aquí por lo menos. Voy a ir por aquí y voy a ir al doble vallado, a ver si os lo puedo enseñar bien. Uy, no he encontrado mucha información sobre el lugar, pero posiblemente sea de antes de la guerra civil incluso. O sea, que tiene ya mucho, mucho tiempo. Por eso ya si había algo, hace muchos años que se lo han llevado. De hecho, vais a ver cómo está el doble vallado, está hecho mierda. Se puede entrar perfectamente. You got me waiting on fire.
como veis, este es el doble vallado. Aquí estaba la valla de seguridad y aquí estaba la segunda valla. Y ahora vamos a entrar porque aquí están las otras estructuras del recinto. Como digo, ya se han llevado todo hace muchos años. AAA credits are right. Hang up the phone and let your heart break on the inner lane. 24 twice. She's on the phone, but she's staying on Wilshire Boulevard. Old dreams dying hard. He wants you to return his love. Breathing in the dark, weightless, working hard. He wants you to return his love. Now he's beating diamonds on you, but that ain't enough to turn the pain. He's kneeling, wants to feel known, but he's not the one who pulls away. That ain't enough to turn the page. Vamos a bajar. Leashes off, suit. Y como veis, hay otra misma estructura, solo que también se han llevado la puerta de seguridad que había aquí. Sería un almacén o algo del estilo. Tiene un tipo de baño y eso sería la fosa séptica del mismo. No voy a bajar ahí dentro. No, no me parece absolutamente nada buena idea bajar aquí dentro. Esta es la base para el cañón antiaéreo que había en la base militar. Cañón que igual podría estar escondido dentro del búnker. Como no se ha podido abrir, no se sabe. Pero voy a enseñar las islas que se ve mejor. Y se ve también hacia donde apuntaba, claramente. A ver. Esta es la base del cañón antiaéreo. Estaba colocado aquí encima y apuntado directamente hacia el mar para prevenir cualquier tipo de ataque. Aquí están las sujeciones del cañón, aquí hay una. Aquí están los raíles, aquí veis los dos raíles del cañón. Bueno, los dos raíles del cañón serían este y este. Y después tiene sujeciones, a ver, tiene dos sujeciones a cada lado y otras dos por aquel. Ahí las veis también. O sea que brutal el pedazo cañón que tenía que haber aquí apuntando hacia el mar. Brutal, brutal. Esto tienen pinta de marcas. Y otras como de la altura a la que habría estar puesto el cañón o algo así. A ver, ahí está enfocado, parece. Y a ver, aquí hay un número de serie o algo así. Wow. Mucho, espero que os haya encantado el vídeo de la base militar esta pequeñita que hay aquí en Lanzarote, el polvorín de Güime. Y si queréis que siga subiendo sitios abandonados y tal, pues lo seguiré haciendo, ¿vale? Tengo un par de ellos grabados más y un par de más y un par de ellos a los que voy a ir, tal. Así que nada, espero que os haya gustado. Si es así, compartirlo con un like, un favorito y adiós.